En ese momento se presenta una guarima y los habitantes de la ciudad social Italia y Primera salimos a destrancar lo que es la guarimba para que pase nuestro pueblo, porque venía de trabajar. Estas personas fueron atacadas con disparos. Aquí di una muestra de ello. Aquí tenemos las evidencias donde están los disparos que vienen de aquel urbanismo donde estaban unos pistoleros. Hacienda de Yucatán, aquí la vemos. Le hacemos un llamado a la paz. Como madres de familia que tenemos el dolor, estamos todavía con las lágrimas en los ojos, pero también tenemos el corazón dispuesto y las botas puestas para seguir luchando por nuestra revolución. Nosotros estamos dando la cara aquí, nosotros damos la cara por nuestro urbanismo. Nos sobran los cojones para darle a entender a ellos, Hacienda Yucatán, que tienen una cueva de asesinos, que son terroristas, que no son guarimberos, son asesinos terroristas, financiados por este gobierno local de aquí de el Estado Lara, como es Henry Falcón y el borracho Ramos. Nosotros queremos que se pronuncien, que nos hagamos sentir, que nosotros les hagamos saber a ellos que aquí hay pueblo revolucionario para rato y aquí los estamos esperando y no vamos a dejar que ellos nos desestabilicen nuestra ciudad socialista, que le costó la vida al comandante Chávez. Justicia para Brian, justicia para Brian, justicia para Brian, justicia para Brian. Mi nombre es Marbelis Jiménez, madre del niño fallecido. Yo lo que deseo es que este caso no quede impune, sino que se haga justicia. Justicia porque era un niño de 14 años, una vida por delante, por vivir y luchar por su sueño. Y en medio de la protesta que se generó el día martes en la noche, el niño recibió una bala, el cual la bala le dañó todos los intestinos, dañándole una vena cabal, siendo operado y siendo operado dos veces porque perdió demasiada sangre. Y yo lo que pido es que se haga justicia. Él era un niño muy alegre, trabajador. Era un niño que, estudiante, un niño que le gustaba, pues, tener su amistad, de un niño sano. Justicia, justicia, justicia. Claro, tuve entrevistas de diferentes medios de comunicación y por cuestiones del desespero que cargaba y el dolor que cargaba también, pues, ellos se abasaron, pues, a mi debilidad, pues, en ese momento. Pero, en realidad, pues, se pudo conocer ya hoy que fue un grupo armado que estaba disparando hacia la Ley Primera. Y en ese momento el muchacho andaba por allí, pues, caminandito y recibió el disparo. Baleado, pues, porque ya tenemos ya conocimiento, ya estamos ya, tenemos satisfactoria que fue un grupo de los, la gente contraria, gente marimbero, con marimba, que andaban en ese lugar echando tiros y ¡Justicia para!
¡Nosotros!